Durante muchas décadas, se tenía la creencia de que los videojuegos eran un entretenimiento para niños o adultos con sobrepeso que viven en sótanos. Incluso la misma Nintendo impulsaba la idea de que este medio era un juguete más, para desvincularse de la mala relación que tenía el mercado occidental con los videojuegos. Pero la verdad es que desde los inicios del ocio electrónico han existido un sinfín de juegos dedicados para un público adulto. Tan solo hay que ver al Atari. Debido a la novedad que representaban los videojuegos, no había leyes que regularan lo que se podía distribuir y bajo qué licencias. Por eso es que se podían encontrar en cualquier lugar cartuchos que contenían juegos subidos de tono para la famosísima 2600. Y de esto va el video de hoy, de videojuegos para adultos escondidos en el catálogo de alguna de las consolas más famosas. Y la protagonista de hoy va a ser la Wii, la que es y será por mucho la consola más familiar que ha existido en el mercado. Sin nada más que decir, vayamos a ver alguno de esos juegos más 18. Guanchambara Bikini Zombie Slayer. Y comenzamos con un platillo fuerte, que degustan a los más exigentes geeks, chicas de anime en bikini y zombies. Guanchambara Bikini Zombie Slayer es un hack and slash desarrollado por la empresa Tamso para Wii y lanzado en febrero de 2018 en Japón, y un año después saldría para el mercado occidental. Este sería el cuarto juego de la saga, pero el primero que saldría para un dispositivo de Nintendo. Y bien, este es un corte y destruye de toda la vida, solo que adaptado a las peculiares mecánicas de los controles de movimiento. El juego no brilla tanto en este aspecto, ya que como todos saben, la Wii no era específicamente ergonómica, y los juegos compatibles con los mandos de la GameCube no eran tan extensos. Pero bueno, el juego sigue con la línea argumental de los demás títulos, y nos topamos con un grupo de chicas que tiene que eliminar las enormes hordas de zombies que acechan Japón. Como ya dedujeron por las imágenes que están viendo en pantalla, la razón de por qué este juego está a la lista es por la ridícula situación que es ver a una chica en bikini con un sombrero vaquero y katana, rebanando zombies por toda la pantalla, un concepto que nos recuerda bastante a Lollipop Chainsaw. Pero no solo tendremos a nuestra protagonista Aya, también hará reaparición su hermana Saki, una típica colegiala japonesa, junto a Reiko, la secretaria sexy, y Miseri, la yandere. Sangre, tripas y mucha carne, no necesariamente de zombie, es lo que nos espera en este peculiar juego para la Wii. Lástima por él, ya que la prensa especializada no le agradó mucho por su jugabilidad y su aspecto repetitivo en el combate. Pero qué esperar de un juego donde el objetivo principal es ver a una chica en paños menores masacrando zombies. Mad World. Aún recordamos aquellas fechas donde se lanzó este juego, autoproclamándose como el primer juego para adultos de la Wii. Aunque eso no era cierto, como ya lo vimos en el puesto anterior, esta nueva promesa que demostraría que la Wii no era solo una consola para niños se llamaba Mad World, título desarrollado por Platinum Games y distribuido por Sega en marzo de 2009. Así es, los padres de Bayonetta también concibieron este pequeño invento de violencia sin sentido. Pero bueno, el título se trata de un beat 'em up en tercera persona, y lo que más resalta a la vista son sus gráficos caricaturescos al más estilo de Jet Set Radio, con una paleta de colores bastante limitada, blanco, negro y rojo, este último siendo el más llamativo por los abundantes ríos de sangre que vas a ir dejando durante tu recorrido en el juego. Y la justificación para toda esta carnicería es que un grupo de terroristas han capturado la ciudad de Barrigan, aislándola del resto del mundo. Mientras tanto, dentro de la ciudad se lleva un enfermizo show de televisión donde los participantes son los ciudadanos, y el juego es masacrar y sobrevivir a las demás personas de la ciudad para ir ganando patrocinadores y la pseudo garantía de sobrevivir. Nuestro protagonista, Jack Kaiman, un ex marín con un brazo robótico, es el encargado de acabar con la amenaza terrorista y rescatar a la hija del alcalde. Uno de los puntos que aplaudieron en su momento fue la gran interacción que tenía los escenarios, ya que podíamos utilizar varios objetos repartidos por este para acabar con las hordas de malhechores, clavarles señas de tránsito en la cara, arrojarlos a los autos en llamas, romperles la cara con un bate de béisbol o arrojarlos a las astas de un ventilador gigante. Son algunas de las atrocidades que podemos ejecutar en el título, todo con una violencia bastante elevada y cruda para los estándares de un juego de Wii. La premisa con la que se decidió hacer de este un juego exclusivo de Wii fue demostrar que un título hardcore para aquellos machos que disfrutan la violencia podía triunfar en un sistema así. No es necesario mencionar que Sega se arrepintió a los pocos años de haber lanzado el título, ya que a pesar de las buenas críticas no existía un público lo bastante grande para este juego, y terminó siendo una de esas joyas ocultas que engordan el catálogo de la Wii. Una verdadera lástima, ya que muchos se quedaron con las ganas de ver una secuela.
Red Steel 1 y 2. Seguimos con uno de esos juegos que alzó tanto las expectativas que terminó estrellándose. Red Steel es un shooter en primera persona desarrollado por Ubisoft y lanzado en noviembre de 2009. La historia sigue a Scott Monroe, un guardaespaldas de Miyu, la hija de un jefe de una mafia japonesa. En una reunión para pedir la mano de Miyu a su padre, está raptada por los Yakuza y el jefe le encomienda a nuestro protagonista al rescatar a su hija para evitar que los Yakuza dominen todo el territorio de Japón. También le da una espada legendaria llamada Katana Girl. La historia no estaba tan mal, un drama de persecución maduro con toques de magia ancestral, pero lo que sí estaba pésimo era su jugabilidad. El tener mandos de movimiento te haría pensar que los juegos de disparo en primera persona tendrían una gran evolución, acercándonos más a una experiencia realista, nada más alejado de la realidad. Los controles eran engorrosos y poco precisos. Si lo llegaste a jugar o viste algún gameplay, de seguro sufriste viendo cómo nuestro personaje torcía y mutilaba sus brazos en un intento desesperado por responder a los comandos que le dabas. El no poder apuntar decentemente en un juego de disparos le resta tantos puntos que lo único que lo podía salvar sería su otro apartado de combate, el de cuerpo a cuerpo, y como se han de imaginar es igual o peor que utilizar las armas de fuego. A pesar de que el juego se tarda varios minutos en explicarte las mecánicas de la katana, solo hace falta mover el Waymou como un demente para ganar los combates. Lo peor del asunto era que este juego nos lo habían vendido como la nueva revolución de los juegos de disparos, con un tráiler tan espectacular donde un tipo jugaba en la sala de su casa y utilizaba su entorno para jugar, como taparse detrás de los sillones. Pero debemos de admitir que nosotros también fuimos bastante crédulos en su momento. La razón de por qué está aquí es más que evidente: lenguaje fuerte, una trama que involucra a las mafias de Japón en un conflicto armado, chicas asiáticas bastante provocadoras y algunas ejecuciones con la katana lo hacen el juego ideal para que tus papás lo oculten en el ropero. Pero el estilo rojo no se quedó ahí, ya que en marzo de 2010 lanzaron Red Steel 2. Este abandonaba todos los conceptos del primero, excepto el combate alternado entre la katana y armas de fuego. En este controlamos a una especie de vaquero ninja o algo por el estilo, el cual tiene que liberar a un poblado de unos enemigos, los cuales también acabaron con todo su clan. Al parecer Ubisoft no se quería enredar tanto con la historia de este juego, ya que pusieron todos sus esfuerzos en mejorar notoriamente la jugabilidad del primero, desde el apuntado de las armas con un sistema de automatización, el nuevo manejo de la espada, siendo este lo más llamativo del título, casi sintiéndose como un control de movimiento actual de realidad virtual, bastante satisfactorio y bien logrado. Y bien, este está aquí por lo mismo que su antecesor, pero con unos grados de violencia más elevados, con derroche de sangre al usar la espada. Bastante bueno, la verdad. No More Heroes. Una de esas experiencias irreverentes que siempre es bueno rejugarlas, desarrollado por Grasshopper Manufacture, distribuido por Ubisoft y lanzado en enero de 2008, el título es un hack and slash en su máxima expresión, con su sistema de combos fusionado con los comandos de los mandos de movimiento. El argumento del título sigue a Travis Touchdown, un marginado social de la ciudad de Santa Destroy, un tipo bastante carismático, con un estilo claramente inspirado en los inakis japoneses, y que posee una katana láser que consiguió por internet. Gracias a esto, lo convierte en un miembro de un club. Debido a todas las deudas adquiridas por comprar un montón de artículos de anime y sus demás problemas que acarrea, es que un día decide ir a ahogar sus penas a un bar. Ahí llama la atención de Sylvia Crystal, una encantadora chica que le propone a nuestro protagonista ser un asesino, esto con el fin de pagar sus deudas y cambiar su vida. Es así como Travis decide no solo convertirse en un asesino, sino convertirse en el mejor de ellos. Para esto debe ir eliminando a los top de la Asociación de Asesinos Unidos, un montón de chistes para adultos, un humor irreverente y una gran cantidad de sangre explícita. Convierte este juego en uno de los grandes exponentes de juegos para adultos en una consola familiar. A pesar de esto, el juego tuvo bastantes ventas y logró que sacaran una secuela para la misma Wii, una de esas joyas under que todos deberían de probar. Sexy Poker. Sí o sí, tenía que estar este peculiar juego en la lista. Sexy Poker es un título desarrollado por Gameloft para dispositivos móviles en 2004 y porteado para el Wii en agosto de 2009. Si eres un usuario de Steam, seguramente te habrás topado con una infinidad de juegos rancios de rompecabezas o juegos de mesa, que el único atractivo es que tiene chicas lindas de anime. Pues este es uno de esos juegos que por lo único que lo jugarías es por las chicas en ropa interior. Y bien, como dice el título, este se trata de un juego de póker con las típicas reglas,
También tenemos la posibilidad de jugar blackjack, pero en este, nuestros rivales no serán los típicos señores de casino, sino que serán distintas chicas de anime con varios oficios y pasatiempos: enfermeras, secretarias, jugadoras de voleibol, policías, modelos, entre otras. Durante las partidas, las chicas nos irán contando más sobre ellas, y usualmente lanzarán comentarios coquetos para el jugador. Lo curioso es cuando a las chicas no les queda nada más que apostar, y deciden apostar sus prendas de ropa. Entre más apuestas ganes, más ropa le vas a ir quitando. Y como buen juego de este estilo, obviamente tendrás una galería para poder ver a todas las chicas que has desbloqueado durante las partidas. Como ya te lo has de imaginar, este juego nunca se lanzó en físico, y solo estuvo disponible en la tienda digital, uno de esos pocos títulos que verdaderamente están enfocados para el público adulto en la Nintendo Wii. Y así es como acaba este conteo por algunos juegos más 18 de la inocente Wii. Cuéntanos, ¿alguna vez te llegaron a atrapar jugando alguno de estos juegos? ¿O te quedaste con las ganas de probar un título a esta lista? Esperamos su aporte a la comunidad de aquí abajo en los comentarios. Ya sin nada más que decir, el equipo de Country Geek se despide y esperamos verte de vuelta en un próximo video.